este domingo ante el Club Juventud de Badalona. Cuando queráis podéis empezar con vuestras preguntas. ¿Cómo anda la enfermería? Bueno, pues la enfermería, como sabéis, ayer se operó Costas las Seriales, que bueno, va a ser baja pues, las próximas 8 semanas, como mínimo. Los plazos de recuperación los marcará la propia recuperación y lógicamente los médicos. Y respecto al resto de jugadores, pues Álvaro se ha resentido un poquito de ese esguince tobillo que tuvo en Murcia y ha tenido alguna molestia, y ayer también tuvo un pequeño problema en la rodilla Calloway. Esperamos que en ninguno de los dos casos sea mucho y que pueda recuperarse aquí al fin de semana. ¿Qué es más importante, la baja de Costas como jugador o anímicamente para el equipo como un tema de personalidad dentro de la plantilla? No, la baja de cualquier jugador siempre es importante, ¿no? Porque este tipo de imprevistos, bueno, pues lógicamente te alteran, pero también es cierto que la plantilla está diseñada con jugadores polivalentes que pueden ocupar determinadas posiciones, más de una, y para eso se crea así la plantilla. Lógicamente, en el caso de Costas, tiene un peso como capitán también, como uno de los capitanes del equipo, pero por ejemplo, el otro día en Murcia, que no jugó, estuvo, bueno, pues, al pie del cañón como un entrenador más, animando, apoyando, ayudando, y si bien pues no va a estar sentado a nuestro lado en el banquillo en los próximos encuentros, en el día a día va a estar con nosotros, recuperándose, rehabilitándose. Bueno, la rehabilitación empieza hoy, o sea, como esto ya como ves, es inmediato, o sea que su contacto con el equipo va a ser permanente, ¿no? Entonces, en ese aspecto va a estar con nosotros igual. ¿Y cuál es un poco la consideración por el equipo rival, por el próximo rival, el Juventud, cómo los ves? Bueno, pues el Juventud es un equipo que ha dado un paso adelante ya el año pasado, ¿no? Hacía una temporada magnífica y este año jugando competición europea, como bien sabéis. Se ha reforzado acorde a bueno, pues esta doble competición que tiene que afrontar, y bueno, pues nos encontramos de nuevo con un equipo que yo creo que mezcla, bueno, pues veteranos de mucho talento, gente que ya lleva tiempo con ellos, repiten entrenador, con lo cual esto también ayuda, y bueno, pues algo que también nos tiene acostumbrados la peña, la incorporación, la mayor participación de los jóvenes que van creciendo bajo su paraguas, ¿no? Y que cada vez van adquiriendo mayor protagonismo, ¿no? Entonces, una mezcla de veteranía y juventud con un estilo muy definido, marcado por su entrenador, y bueno, que aspiran a hacerlo lo mejor posible, como hicieron el año pasado, que hicieron una temporada fantástica. ¿Y qué es lo que tiene que hacer bien el Obradoiro para llevarse el partido? Pues tiene que hacer bien lo que tiene que hacer siempre bien, ¿no? Y yo siempre que os hablo de estas cosas, os hablo de las cosas que son básicas, ¿no? Primero tendremos que ser capaces de parar su ritmo de juego, por eso un equipo juega muy veloz, juega no solo contraataques, sino transiciones muy rápidas, que es un gran equipo en el rebote de ataque, que para nosotros ha sido un poquito una rémora durante estos primeros partidos de liga, y que sin embargo ya el otro día, por ejemplo en Murcia, dimos un paso adelante haciéndolo francamente bien, que yo creo que fue un aspecto básico para que nos pudiéramos llevar la victoria. Y luego, pues como todos los equipos de esta liga, tiene jugadores con un talento excepcional que tendremos que ser capaces de controlar, ¿no? No solo Prepelic, Omic, Cisis, ¿no? Jugadores que, como te decía, tienen mucho talento, y nuestro uno contra uno defensivo será muy importante. Cuando hay un problema concreto, como detectáis, por ejemplo, el tema del rebote, ¿cómo lo atacáis? ¿Es un problema? ¿Veis que es un problema de que no se bloquea? ¿Veis que es un problema de que no se cierra la defensa? ¿Cuál era exactamente la particularidad? Bueno, pues normalmente las respuestas a esta pregunta no es solo una, sino que hay muchas respuestas, ¿no? Pues momentos puntuales que no bloquea ese rebote, el estar fuera de posición, bueno, a través del trabajo técnico y táctico en los entrenamientos, del refuerzo con los vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, el ser conscientes de ese trabajo, bueno, pues lo vas mejorando, ¿no? Y como te decía, cuando
detectas una deficiencia, no suele ser solo por un motivo, ¿no? Sino que hay varios motivos y lo que intentas es atajar con el trabajo en el diario, lógicamente, y con el trabajo también de concienciación por parte de los jugadores de que ese problema es este. Uh-huh. ¿Y manejáis algún aspecto del juego que estéis haciendo especialmente bien, que no sea general o que los menos entendidos como yo en este caso no nos demos cuenta y estemos más pendientes de la valoración? ¿Manejáis algún aspecto del juego que estéis haciendo especialmente bien en este inicio de temporada? Bueno, yo creo que hay cosas que estamos haciendo bien, como es nuestro rebote de ataque, por ejemplo. Si bien decía que el rebote defensivo hemos sufrido, un cambio de rebote de ataque lo estamos haciendo bastante bien. Creo que también somos un equipo que este año está controlando mejor las pérdidas, que ha sido un lastre en otras temporadas, y que eso te permite llegar, bueno, pues lógicamente a la pista de ataque con más posibilidades de anotar y que te anoten menos, ¿no? Como hablamos siempre de la cantidad de factores que están interrelacionados en el juego. Pero bueno, un poco la idea es, sobre todo siendo tantos jugadores nuevos, con muchos de ellos que tienen que adquirir nuevas responsabilidades, pues lógicamente atajar aquellas cosas que estás haciendo mal, pero también creemos que el campo de mejora del equipo, cuando apenas van 6 jornadas de liga, todavía es muy grande. Y con esas 6 jornadas y el calendario complicado que habéis tenido hasta ahora, ¿tiene más importancia este tipo de partidos, entre comillas, accesibles para Godoy? Bueno, para nosotros son todos igual de accesibles o inaccesibles. La liga es súper compleja y todos los partidos son muy difíciles. Para nosotros lo importante es que estamos siendo competitivos en todos los partidos, con la excepción del Borrón, ¿no? de Zaragoza, donde en el primer cuarto, bueno, pues nos habían sacado de la pista y ya pues prácticamente el partido quedó muerto, no tuvimos opción. No hemos sido capaces de llegar vivos al partido contra Tenerife, por ejemplo, Madrid, Barcelona, ser capaces de estar en los partidos y competir hasta el final, ¿no? Eso es lo importante, que tengas opciones. Y si al final haces bien las cosas, ser capaz de llevarte la victoria. Eso ahora mismo es nuestra obsesión, ser competitivos y tener opción de ganar cada partido. ¿Te sorprendió la rápida adaptación a la Liga Endesa de todas las piezas nuevas que tienes? Bueno, yo creo que aún les quedan cosas por aprender, ¿no? Pero sí es cierto que los jugadores están haciendo un esfuerzo grande por entender cómo es la Liga, por entender cómo son los rivales. Y bueno, pues, por ejemplo, imagino que te refieres a los nuevos que debutan en el mundo profesional. También es cierto que vienen de competiciones muy importantes, ¿no? Al final, la NCAA y la NCAA, pues, ellos están acostumbrados a jugar delante de 20.000 espectadores o más, a jugar partidos importantes, pero lo que sí me ha sorprendido, más que la adaptación a la propia competición, que sí que es importante, conocer los rivales, los arbitrajes, las pistas, también es muy importante tu adaptación al estilo de vida, ¿no? Porque pasas de vivir rodeado de tu familia, vivir en otro país, otro lenguaje, otra cultura, otras costumbres, y ahí al principio, sobre todo, eso se nota mucho, ¿no? No es lo mismo cuando ya vienes de jugar en otros países, que ya tienes esa experiencia, ¿no? Pues en el caso de Serapovic o algún otro jugador, pues en el caso de los más jóvenes, ese es el tramo más rápido que tienen que pasar, y yo creo que esto lo han hecho muy rápido y eso facilita sin duda la adaptación baloncestística. Ya no va a ser lo mismo para Magui lo que viene de competición. Esta última semana ha sido el jugador más importante de la jornada. Digo, ya habrán tomado buena nota y dejará de ser lo mismo para él hasta ahora, estos primeros 6 partidos que lo que venga. No, pero está claro que cuando destacas y te ponen el foco, bueno, pues los equipos rivales también van a poner el foco sobre ti, pero como te decía, Fletcher es un jugador que ya viene de sufrir eso, entre comillas, en su experiencia universitaria, ¿no? En su equipo, donde era el jugador más importante y donde, bueno, pues casi siempre tenía el mejor jugador al lado. Lo que tiene que entender Fletcher es que habrá días donde él tenga esa capacidad de generar para sí mismo, es capaz de anotar, como hizo el otro día en Murcia, que hizo un partido excepcional, y habrá días donde tenga que entender que él sea capaz de generar para los compañeros, bueno, pues a través de toda esa atención defensiva, ¿no? Lo bueno que tiene Flecha es que es un jugador muy poco egoísta y realmente él se siente feliz cuando gana el equipo, entonces
al margen de actuaciones individuales, yo creo que en su mente lo que está es que seamos capaces de ganar y eso será lo importante, ¿no? Al final. Bueno, ya hablamos de Costas y de Magui, otro protagonista de la semana fue Pepe Pozas, que junto con el cuerpo técnico ya es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Obradoiro. La consideración por el jugador. Bueno, pues ya lo decía la semana pasada, rueda de prensa, tras el partido contra Murcia, ¿no? Pepe es un ejemplo de todo lo que nosotros, o del jugador ideal de Obradoiro, ¿no? Porque es un jugador que siempre antepone en nosotros al yo, siempre está dispuesto a hacer lo que haga falta dentro y fuera de la pista, es un capitán con mayúsculas, entonces me alegro enormemente por él porque es una persona excepcional que llegó aquí siendo muy joven y ahora ya es un hombre y además que soy un poco cursi, yo creo que la vida, aparte de ser, es muy importante trascender, ¿no? Y entonces formar parte de la historia de un club, me imagino que para él será muy importante y yo creo que no solo el cuerpo técnico, todos los que estamos dentro del club, sino que me parece que todo lo que hay alrededor de Obradoiro se alegra especialmente por él porque es un jugador muy querido, repito, por ese liderazgo desde el ejemplo que él siempre da. Cuando hablas de fuera de la pista, ¿es que sabe hacer churrasco? Pues no sé si sabe hacer churrasco, pero creo que hace unas arenas al respecto fantásticas como buen malagueño que es. Si no más preguntas, me dejamos a la prensa.